¿Qué tal, amigos de Talento Deportivo? Les saludamos con el gusto de siempre. Es el enfrentamiento de dos seres humanos con las armas que la naturaleza les dio. La fuerza, habilidad y destreza. Elementos que hicieron que por mucho tiempo la lucha fuera el deporte olímpico por excelencia. Nuestro talento deportivo de hoy reúne estas características y su potencial ya se ha manifestado a nivel mundial. Nos referimos a Vanessa Zacarías. Ella estaba en el CODE, iba a la que es gimnasia, y pues hubo un día que la entrenadora me dijo que ella iba a ser una niña muy fuerte y alta y no tenía las cualidades pues para la gimnasia. Y posteriormente de ahí se cambió a lo que viene siendo pesas, y el pesas también tuvo algún logro porque ganó medalla de oro también, pero se le hacía tedioso el entrenamiento. En pocas palabras, en la halterofilia se me hizo un deporte muy rutinario y yo veía que en la lucha siempre andaban saltando, brincando, haciendo una cosa, corrían, se echaban marometas y yo veía a mi hermano cómo estaba todo el tiempo entusiasmado con las técnicas. A ella le encantaba oír cómo hacían rodadas, subían sogas, hacían muchos ejercicios de flexibilidad y demás, y decía ella que era pues más atractivo las rutinas que hacían ahí. Entonces fue cuando decidí hacer el cambio de halterofilia a la lucha. Inicié la lucha chiquita, tenía 9 años, y ahí fue cuando empecé a agarrar el gusto, y luego mis papás también, que se empezaron a interesar por la lucha, pues me empezaron a llevar constantemente, no me dejaban faltar. Como niña, yo así como que no concebía la idea de que ella era una niña, o sea, ¿cómo iba a estar en lucha? Si yo lo veía como algo varonil. Pero bueno, conforme nos fuimos adentrando en lo que eran los entrenamientos, lo que era en sí la lucha, la técnica, todo, toda la familia nos fuimos enamorando de la lucha. Y yo poco a poco lo fui aceptando porque ella no pierde su feminidad y es una gran luchadora. Mi mamá siempre estuvo de acuerdo en que yo entrara a hacer la lucha. Quería que siguiera practicando algún deporte y le parecía la idea que estuviera en un deporte junto con mi hermano. Ellos al inicio no entendían nada de lucha, así que se les hacía, no sé, un juego, quizás un juego de niños que estábamos en la lucha. Yo no sabía nada de lucha. Cuando recién llegaron a la lucha, yo estaba así medio confundido, sobre todo con la niña, con Vanessa, que no sabía que mi hija estuviera ahí en lucha, ¿verdad? O sea, para mí era difícil que ella estuviera ahí. Y pero pues ya como nos empezamos a adentrar, a conocer más las técnicas, cómo ganan los puntos, pues nos empezamos también a penetrar un poquito más, y ahorita pues ya somos muy adictos a la lucha también. Mi papá era un poco más como de no, pero bueno, la vamos a apoyar. Y ya conforme pasó el tiempo, pues ya ellos empezaron a empapar de la lucha y se empezaron a dar cuenta que yo tenía posibilidades y que la podía armar. A mí todo el tiempo pues me gustó el deporte, jugué fútbol mucho tiempo, muchos años. De hecho, tengo otro hijo que yo lo quería impulsar ahí en el fútbol, y se inclinaron por la lucha porque su mamá pues los llevaba diario al CODE a entrenar. Y ella era la que estaba ahí al pendiente con ella, y fue la manera que ellos llegaron ahí. Porque ellos son siempre los que desde que inicié me han apoyado y que junto como yo le han echado muchas ganas para que yo siempre pueda estar aquí. Hablando económicamente y moralmente, ellos siempre me han ayudado, siempre, siempre. Yo pensé que pues nada más era un... para que se entretuvieran en la tarde, que tuvieran algo que hacer después de salir de la escuela. Pero el entrenador, vuelvo a insistir, Cuauhtémoc Orgel, les vio cualidades, le vio sus cualidades a ella. Ella, desde cuando tenía 11 años, él dijo que él tenía que ella tenía posibilidades de llegar a ocupar un nivel mundial. Entonces, pues ahí es donde ya mi esposa y yo pues empezamos también a apoyarle, que dedicara más tiempo a lucha, más tiempo al deporte. Ella tenía 12 años, ahorita tiene 17. Ella participa en un campeonato nacional de adultos. Ella con 12 años de edad participó en ese campeonato
de adultos y resulta que ella se coló y llegó, pues no se coló, se lo ganó, llegó a la final. Ganó su medalla de plata, no ganó el oro, pero es que era algo inaudito porque como una niña de 12 años estaba participando en un campeonato de adultos, cuando los adultos, pues para empezar, ¿cuántos años le llevaban? ¿Cuánta vida deportiva atrás? ¿Cuánta experiencia? ¿Cuánta madurez? Y ella a sus 12 añitos ganó una medalla de plata en un nacional de adultos. Pues ella siempre ha sido pues grande a comparación de la edad de sus compañeros, ¿sí? Y se le vieron habilidades, fuerza, una habilidad motriz por su peso, ¿sí? Que es, te digo, peso pesado. Puedes tener el mejor físico del mundo, estar súper fuerte, alto, pero si no tienes mentalidad de ganador no puedes. Hay que tener las dos cosas. También puedes tener mucha mentalidad, pero también debes de tener el físico apto, que es fuerza. Y eso es lo que te dan los entrenamientos. La fuerza que te dan los entrenamientos y la mentalidad, eso hace un buen luchador. La lucha es un deporte muy amplio, hablando técnicamente, entonces yo creo que yo sé todavía un 20% y me falta muchísimo que aprender y que mejorar. Entonces, igual fuerza, ahora que subes de categoría de luchas, empiezas a luchar con gente más grande, más adulta, la cual se considera más fuerte, entonces también tienes que empezar a trabajar para eso, más fuerza, más de todo.